Bueno, primero que nada, agradecerles, agradecer a Dios porque me ha dado la fortaleza, a mi familia, a mis patrocinadores, Nestlé Giant Hotel, Curret Marriott, y lo que fue la etapa así, muy dura. Gracias a Dios, ayer ganamos el Grand Prix, mis compañeros me ayudaron y pude rematar la etapa de hoy, pude colocarme en la fuga del día y disputar las volantes y montarme de líder. Al final, lo que fue la lucha por la etapa, que es un 2-1, que fue muy difícil, no pude superar y... al final un grupo de 4 corredores me llega a meta, hago 7º lugar, la verdad contento con esa primera etapa, disputando la vuelta, siento que estaba para eso y vamos a ir día con día, vamos a ver qué nos repara la carrera mañana, a ver cómo estamos y si se dan las oportunidades aprovecharlas. El ciclismo es algo tan, no, es algo como dicen, no se puede saber qué es lo que va a pasar. Es muy difícil, puedes ir en el lote, puedes una fuga desde el kilómetro cero o al sprint, pero sin duda alguna una de las claves es comer bastante, hidratarse bien y dejar que los kilómetros pasen y guardar fuerzas para lo que sería el final.